Vale, pero sus videos tienen hartas reproducciones ya. Los reels, Bueno. bueno, no importa, pero tiene vistas. Qué lo chimba tener vistas. Sí, ya, te estoy esperando, manco. Estamos activos. Es mi primera vez mostrando mi jeta. ¿Ya te dice? Que no me van a comer arroz. Arroz con huevo. Arrocito con huevo. La comida de los qué? De los dioses, mi papá. No, yo estoy afanándome. Dios mío. ¿Qué? ¿Estoy chistoso? ¿Sí? Melo. No, con el aro me va a ver bien feo. No, eso es mío. Le dio miedo al control. Eso no es culpa mía. Voy a pausar el Fortnite porque si no me da como el culo. Voy a ver la novela de Rigo mientras tanto. ¿Sí? Conectarlo y desconectarlo desde el cable. Desconectar los audífonos y volver a conectarlos. 10:47. Te quedan 40 minutos. Ok, está bien. A ver. Ya lo invité otra vez. Yes, you. Así, desde que uno escoge el perfil y empieza a escoger equipo, baila. No, pues se le da la gana. Saben, voy
Voy a tratar de no mirarla a la cámara. Me da pena. Me avergüenzo. No, este GTA se queda dormido, weón. Felipe, ¿estás ahí? Y le dije, está roncando. De tirar paja porque no hace más. Poder compartir otra jornada futbolística con verdaderos amantes. Aquí está bien. Estamos en el Etihad Stadium del Manchester City. Miti, miti. Les habla Fernando Palomo con la compañía grata de siempre de Mario Alberto. Afganistán. Llegó el día que estábamos esperando. Nadie se quiere perder este primer partido de la temporada. Afganistán, bro, Afganistán. Frente al Bayern Múnich. Ay. Bueno, me imagino que no soy un pene. Recordarán lo que ha pasado. Ay. No, qué pene soy. Sí, horrible, weón. Por eso no quiero volver a jugar en su servidor nunca más. Te tocó jugar toda la noche así. Saldrá con Bernardo en el extremo del campo y estarán atacando con Erling Brodholm. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. Leroy Sané saldrá con Koeman como extremo. Qué molestia, amigo. El delantero hoy será Thomas Müller. Usted tiene esos comentarios, yo no los tengo. Sí. Potente, rápido, con una conducción de pelota espectacular a pesar de su enorme y tres palacios. Lo sabe hacer muy bien. Haaland tiene un olfato goleador como pocos. Si hay que destacar, ¿no sabes? Tampoco, amigo. Pero ahí Ederson, esto sigue. Ahora le cayó fácil. La anterior fue. Le toca hacer el gol media hora antes, huevón. Tienes que tirar media hora antes. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Sí, por ahí, ajá, como medio segundo. Todo lo que se hace es después de medio segundo. Pero eso es una mierda. Es una mierda jugar. No, no. El porterito. Relajado. Bueno, salimos tocando, suavecito, toma aquí, toma allá, aquí. Bernardo Silva. Fuímonos, fuímonos, fuímonos. No excusas. No excusas, bro. No pongas excusas. Ahí está, okay, sabiendo. La tiene Müller. Ahí está, la busca. Te lo acepto, te lo acepto. ¿Te acordás de aquel equipo alemán que ganó el Mundial del 2014, Mario? El Bayern tuvo mucho que ver. En la posición solo queda tocar, weón. Tocar y tocar. 7 de los 11 jugadores de la selección alemana eran parte. Y sí, el equipo está cerca de ¡no! Verga. Intento de escuela. Y al portero le cayó nada más que un peluchito, parecía. Pues sí, bro. Ahí no, ahí no. Tommy, vaya. Jola la va a tener. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. El
ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja. Oportuna intervención levantando el balón. Puta. Uy, si se fuera. Anulada la jugada por el fuera de juego. Se me ha anulado que 10, bro. No. Alerta, el City perdió la bocha. Bien. No, mal. Bernardo Silva. No, la pelota del City. Coman. Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. O sea, que lo bueno que si usted ya está acostumbrado a jugar con ese pin, yo no. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene de lado. Me mete de cero y apago y me echo a dormir, mal parido. Ambicioso el traslado para meterse, no. Pero entre líneas. Hace bien cortando la jugada. Dos que le va a dar. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Ay, lo honor, No. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Tapa muy bien y sigue el juego. Ay. Hasta ahí sería lo que se daba. Todavía no sabemos cómo va a terminar el partido, pero esta oportuna tajada del arquero. No. ¿Viste? Estará una diferencia todavía. ¿Qué oportunidad que tiene de gol dentro del área? ¡Gol! Un regalito para que se anime. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ay, qué sé que yo. Llegaron a presionar arriba al jugador. Toma, no. Müller. Ahí le pegó Müller. Qué forma de cortarlo. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Este okay. Es el final del primer tiempo. No. Qué buen nivel que nos ha dejado Erling Brodt-Holland, Mario. El androide anduvo por todos lados. Muy buen partido del delantero. Y en línea general le podemos decir que ha estado bien. Sus comentarios. No, escucho de fondo el juego. No sé por qué. Bueno, le puedo dar omitir. Tengo que esperar los 40 segundos. Ok. Comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas con el Manchester City moviéndola. Ahí avanza el Manchester City por el lateral. Sí. Mateo Kovacic. Pinta bien para pasar a ganar. Lo define. Muy duro. Muy duro. Esto se lo tienen que dar la mitad del gol. Qué gol tan bueno. Así está la cosa, señoras. Romeo Puskas para Jalo. Acá la puede continuar el Bayern porque le han dado ventaja. Thomas Müller. Busca en acción. Ay, qué bueno. Avanza hacia el arco rival. Pero la defensa corta, ¿sí? Ese avance. No, mala. Ahí saque de mano. De Ligt. Bernardo Silva. No llegaron a presionar y fue incómodo el cabezazo. No sé cómo darme, bro. También la pelota y ahora quieren con ella. Müller que tapa, sigue la jugada.
Ahí termina la jugada, parece. Gol. Bernardo Silva. Bernardo Silva. No fue un buen pase de Bernardo Silva. Quedito con la mi amor. Bien, mi amor. ¡Uy! Penalti. 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 Roja. Sí, el balón. No, y no fue penalti. No, qué tramposo. Ha sido más tramposo mi amigo. ¿Con cuál se le pega? Se fue la pelota, ya sabe que se viene. No, pero en las bras. Ha sido una de lujo, maravilloso. Y el defensor ahora que se queda con la pelota y no evita el peligro. Hay opciones de contra. Mira lo que es la precisión en el fútbol. Se corta la contra. Mira qué buen pase metieron. Coman. Bayern Múnich perdiendo el partido. Tiene córner. Tenemos cambio en el sitio. Kimmich que cubre el córner. Llega muy bien a reventarla. Ahí está, le va a pegar. Muy bien, Ederson, la confianza que le da el equipo. Vamos, equipo. Vamos. 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 Ay. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Entra un suplente en el Bayern. Será córner de Kevin De Bruyne. Se metió justo a tiempo. Gol. Mira el golazo que ha sacado. Para ti, bebé. Con todo mi amor. Increíble, qué pedazo de gol. Hemos visto ya 4 goles ahí en la pizarra. 3-1. Sané. Lo sé, Eva, lo sé. Que el Manchester City le ponga. No lo recuerdes. Se les está escapando. Ahora, no lo recuerdes, please. Para marcar, no se hicieron esperar, No quiero dar falsas esperanzas. Oh. Esto me huele a gol, La cagué. Cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el corner. Bayern ha decidido hacer una modificación. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! ¡Espectacular! ¡Entra solo contra el arco! No, soy un pene. Iba a hacer el pase, pero me arrepentí, le pegué. La cagué. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. No. Aleja la pelota de su portería. Kevin De Bruyne. Va de vuelta la pelota atrás. Se ha cruzado de maravilla para dejar la acción. Recupera el City. Mateo Kovacic. ¡Hola! Bien, 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 gente. Estamos a sacar ventaja porque están los golean. Siempre sí, fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra,
No, no, así está, no me hace gol. No, se lo echó muy marrano. Muy marrano. Manchester City que decide hacer un cambio. ¿Y cómo así que esquina? ¿Cómo así que esquina, bro? Kimmich el encargado de patear el córner. Buena posibilidad para una contra ahora. Y lo que se viene es tiro libre para el Manchester City. No, cómo va a parar la jugada ahí. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. ¡Aj! ¡Qué buena acción! Mueve los hilos Bernardo Silva y esto pinta bien. Con ella De Bruyne. El pase para Haaland. No. Muy bien la defensa. Sin pene. Interviene en el último instante. Sin pene. No. No, ay, me hace lo hecho ahí. Por terminarse el partido, Marito, el City hoy no dio tregua. Es una victoria que te puede dejar muchos mensajes. Por el simple hecho de que acá están diciendo estos muchachos, cuidado, no. Queremos hacer mucho daño. Y lo han conseguido por lo menos en este partido. No. Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. Ay, qué marrano. Sí, muy marrano. No, pero ahí sí está muy marrano, bro. Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota y lo único que hizo es errarle el arco, por Dios. Intercepta el balón. Han adicionado 3 minutos más al juego. Acá la puede continuar el Bayern porque le han dado ventaja. Ederson de héroe. Busiana. Dos penales le van a dar. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Ahí la tiene Musiala. Ah, iba por el quinto. No me dejarán. Ah, no, toca salirnos, ¿no? Invítame. Las 11:30, chao. Listo, eso fue todo, amigos. Eso fue todo, amigos, por hoy. Invítame. Voy a defender con 10 y tapar con 2. Esa es mi técnica. Defender con 10 y tapar con 2. Ahí está. Que se le dé la gana. Sí. Por con Alemania. Múnich de Bayern. Pues esa luz me está mareando. Voy a apagarla. A ver si la apago, ¿cómo se ve? Mejor. No se ve tan mal. Bueno, un poquito. No, porque se oscureció. Me arden los ojos, bro. Vale, listo, guacha. Sí. Me pican los ojos. Necesito gafas para jugar. Para jugar Manco Feliz. Bueno, muchachos, vamos a defender con 10. Sí. Sí, el mejor de tres, está bien.
¿Está bien para ti? Nada más lindo que volver a encontrarse con aquellos socios de pasión. ¿El mejor de tres? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder estar con todos ustedes en Anfield, el campo. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Ole. Ole. Uy, no, ¿cómo así? No, Felipe, eso no se vale. No. Eso no se vale, Felipe. No. Fue un regalo. ¿Y me ha regalado para dónde? No me ha regalado para dónde. Yo no quería regalito. Yo no quería regalito. Vamos para arriba porque. Y se abre el Bayern que se recarga por el costado. Quizá bien. Despija la pelota y se jugará desde el córner. La esquina. Ahí va a meter el córner. Diego. Szoboszlai. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Tremendo pelotazo que ha metido. Y los dos sin ninguno cabecea. ¿Qué? Musiala. Musiala. Alfonso Davies. Musiala. Guerrero toma el balón. Buena no. Forma de cortar el ataque. Darwin Núñez. Atento con Salah que quiere gloria en zona de ataque. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Tsunami de oportunidades en el área. Ay. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubiera tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Vamos. Upamecano. Oiga, no reja, ¿y qué? Serge Gnabry. Se puede ganar el empate. ¡Qué grande! Ahí lo tiene todo. No, bueno, puede ser. Vamos a ver. Uy, penalti. Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder. No. No, Salah, que se me fue el internet. ¿Quién es el acaso, gente? Pero por el lag. Vamos. Mira qué opción que tiene, tira la contra. Ojo que lo puede empatar. No. Que es media hora para tirar, gente. Y ahora es pelota de ellos. ¿Bandido? Una banda solo, pero Mohamed Salah puede ser peligrosa. Este pase lleva peligro. Ay. No, no. Dos regaladitos como le gustan a Felipe. Dos regaladitos. Como le gustan a Felipe. Regaladitos. Sopiaditos. Alfonso Davies. Ahí se queda con la pelota. Luis Díaz. Juega Luis Díaz. Nunca caminará solo. ¿Sabes que me ganaste de mano? ¿Por qué, Marito? Porque lo de... Atención, que el equipo está buscando el gol. No, pero hace el logo. Es que pase eso, dime la fallo. Va la pelota desde el córner a la olla. Pero lamentablemente no le sale. Ha resultado bien esa entrada. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar.
La tiene Müller. Avanza por dentro. No. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Penalti. Penalti. No, qué mentiroso, bro. Será penalti. Uy. No, marica. Me pones a ser jugadito, marica. No. Dígame si no se las he regalado, weón. Sí. Son regalazos, bro. Se mueve otra vez la pelota y ahora el rival solo la está tocando cuando la mueve del medio. El Liverpool puede notar más. Ahí pasa la pelota. Juega Luis Díaz. No me ha hecho un solo gol en, desde que tenga la pelota. Usted solo me la quita y hace gol la perra. Sí, es un gol chimba. Un gol chimba es toque toque, una raboncita, algo así loco. Liverpool regala la pelota. Pero corra, weón. No. No. No, eso no vale, weón. ¿Cómo hiciste el gol? Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Habrá lateral para el Bayern. Y después de la entrada, la pelota lateral. Entusiasmadísimo va al arco rival. Y la defensa tuvo el frena. Este ataque inminente. ¿Ese sucio? ¿Está sucio, asqueroso? Hay mucho verde por delante. ¡Ah! ¡Tenga fe! Se termina la primera parte. ¿Qué, gente? Ahora sí lo empatamos. No. Ay, pero qué, hijo de putas. No. ¿Qué? Solo caminó por el medio campo y le dejé pasar. Puta, jugaba mucho, Felipe. Sí, vean. ¿No has jugado torneos? Junior DJ Mario. Me puta para jugar, parce. ¿A que se haga un canal de YouTube? ¿Qué es esos tips? Ay, sí, se tiene fe. Me apago el play de un puñetazo y me voy a dormir. No, uy, no. No, pero es ok, weón. Es el internet, bro. No es mi culpa. Acá termina la jugada. ¿Ves? Bloqueo fantástico. Porterito. La regaló Musiala. Dayo Upamecano. Ahí va y busca mover la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Y la jugada termina ahí. Posibilidad de la contra, ojo. No, se demoran mucho, ¿no?
Sí. Fuera, fuera, falta. ¿Gol era falta o fuera? Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y bueno, con esto se acaba. De aquí en más 30 minutos le queda el partido. Salululú le dijeron al peligro. Salululú. Buenísima. Buenísima equipo. Pueden arrancar en la contra si quieren. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Pase sorpresa. Se asustó el portero y todo. Porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. McAllister. Alexander Arnold. Salado, sí, salado. Chupó motín. Nah. Entonces era un gol, bro. Un gol. Entonces un gol, gente. Ahí se viene el Bayern Múnich generando peligro por la banda. Toma control de la pelota y está solo. Y gol. Ese gol lo vimos más lagueado que 10. Sí, puta. Se fue como a 10 FPS el balón. Ese es un golazo de equipo. Ese sí es un gol, no como los que hace este amigo. Todos son regalados. Vea, ahí ya le regalé el gol. Okay. Ahí va, mírenlo. Sí. Okay. Vaya. No. Ya no es más balón del Bayern Múnich. Mira que uy, se fuera. Ay. Posición adelantada esta. Bien, gente, vamos perdiendo, pero ahorita ganamos. Para los que van llegando tarde, ahorita le pegó una tendida 10-0. Dice Superman. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Abandona la banda, se no. Mete por el medio. No. Muller que tapa, sigue la jugada. No. Árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Parece que se fue falta de amarillo. Todos regaladitos, gente. Buena decisión de quien mande la cancha. Y no va. Derecha. Gol. Ah. Y necesitamos hacer un gol más. Por eso, Fernando, no. Aquí es el que menos deje meter goles y el que más haga goles al otro lado. Leroy Sané. ¿Esquina? No. Esquina, amigo. Quedan 8 minutos por jugarse. Perdió el balón el Liverpool. No. Lo carga de mis auriculares. Van a morir. Toca Sala. Tiene una autopista por el lateral. Pega la vuelta tratando de circular. No. Qué pene. ¿Le metí 4? ¿6-1?
Está bien, está bien. No. Sala. Otra vez la bocha cambia de dueño. Los míos ya no corren más. Soboslai. No. Que se cayó solo. No me roban un penal, bro. Me roban un penal. Se cuestiona, que se cuestiona. Se cuestiona. Ahí está el disparo. Y la pelota queda en la barrera. Ay. 3 minutos más al juego. Ese es muy fácil. A ver qué hace ahora. Ay, no. Ahí está. No. No. Es muy chochón, bro. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Avanza Salah desde el costado, va bien. Se me lo pela. Puede terminar mejor. Ay, piten. Ay, no pita. Vea, le dieron 2 minutos de más, vea. Uy, sí, está tan checho. Vea, y la pito y ahí sí la pitan. Interpretar ese mensaje en la actitud, y sí, con actitud el equipo podrá sobreponerse para intentar salir de esta zona de empate y retomar el buen camino. No. Una derrota nunca es bienvenida, pero esto tiene que suceder en una competencia. Bueno, 1-1. Este equipo no tiene que bajar los brazos ni bajar la cabeza, tiene que seguir trabajando duro porque las posibilidades que tienen todavía. Me dio calor, bro. No, este güey se fue a cagar. Se fue a cagar y Felipe. En serio, no se escucha. Ah, por lo que estamos en Discord, weón. Tal vez en Discord baila. Tal vez por lo que estamos en Discord que su voz no se escucha. Cagada ahí. Sh, qué calor. Luego las 11:30. Jurarle que me toca levantarme mañana muy a.m. Apúrale, socia, apúrale. Ese weón se va a cagar, que gonorrea. Pero de que no tiene culo el hijo de puta. Se quedó sin culo.
Gente, son las 11:29. Y yo me paro a las 4 de la mañana. Mi cámara de 10 millones no enfoca. Me se ve un culo, pa. Ah, pero es porque tiene mucho brillo, tal vez. Un 79. Qué gonorrea para cagar el Felipe. Felipe, hijo de puta. No, weón. Hasta aquí huele a mierda, weón. Si se limpió las manos. Te invité. No, ¿para qué se va a cagar ahorita, weón? Que no aguantó. ¿De tono ese baño? Bueno, se me van a apagar los audífonos. Cargador. Huevón, porque ustedes estamos hablando por Discord. Yo creo que es por eso. No, yo le puse incluir audio. ¿Qué? Ya lo invité otra vez, perdón. ¿Argentina, hijo? Qué clásico hay, el River. Qué River Play. Bueno, tocó prender el ventilador porque hace calor. Aquí hace una calor. Ya. Bueno, las 11:30 ya. Voy a dormir, chao. Le gano este y me voy, gente. La verga, aquí no hay nadie. Americano. Chúpame el cano. Ok, está bien.
Entonces solo me están viendo a mí. Solo me escuchan a mí, no te escuchan a ti. Bueno, ¿cómo sí. tiene que hacer para olvidarse de la goleada que le hicieron al partido anterior? Puede jugar hoy, entrar con ganas. Como de nota de mierda, ¿no? Es una mierda. Es una mierda. Vamos a ver a los titulares de Racing. Así sale la academia. Es una clara jugada. No, es la verga. Ok. Sí, se ha animado, se ha animado. Se ha animado porque lo va a golear. Gabriel Rojas. Gran movimiento ahí para quitarla. Recuperación cercana sí. al arco rival, maravilloso. Ahora. No. Lo sé, no me lo tienes que decir. Yo creo, Fernando, que si este arquero sigue con este ritmo, el equipo contrario lo va a tener muy difícil. Podría darse letras. No. Más cerquita, más cerquita. Más cerquita. ¿Qué pasó? Diez defensas, un delantero. Diez defensas, un delantero. Esa es tu alineación. Luego me están viendo tres personas. No. Tres people. Somos bastantes. Dejen su reacción y su like. Las donaciones estarán activas mañana. Tengo. Toca ver es cómo para que se escuche su voz. Bueno, es que tenemos que hablar por otro lado. Ahí va Borja. Vamos. Definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Pues el descanso. A las 10 y media. Décimo contra 11. Décimo contra 11. Golazo. Bueno, vamos a hacer 10. Vamos a hacer 10, equipo. Vamos a hacer 10. Y es que seguimos con el partido 1-0. No. Aníbal Moreno. Ojo con esta pelea. No, no, no. Esto es claro, penal. Penal, siendo darlo el árbitro. Ay. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Ay. No. Bueno, del X. Nah, pero no le está arco, no rea. Y la pizarra por ahora 1-1. ¿Del Messi? Cara el vuelo y ve el peligro. No. Insistió y mirá, y está el premio de la insistencia. Avanza bien en el ataque. Y fue buena, magistral la recuperación. Ay, que se me cae el internet. Acá puede venir un contragolpe. Se me cayó. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Aquí entró. Fue buena la partida. Se me cayó. 10 FPS. Se metió bien entre la línea del pase. No. Vamos. Hay falta, pero lo deja seguir. Ahora enganche y va para adentro. Nacho Fernández. Bien, bien, bien. Dos. Ahí está la ventaja nuevamente de ellos.
Gabriel Rojas. Yo no le hice ningún gol. Sí, sí, sí le hice gol. ¿Y la pelota a quién le queda? No, el pene. Uy, uy. Va, lo lesionó y todo. Luego. Bien. Ahí va generando presión en el campo. No, qué pene. Es un pene. Martínez. Este pase tiene potencial. Pero lamentablemente no le sale. Miguel Borja. Ay. No. ¿Está para el empate? No. Lampagueante actuación del arquero. La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? No, no, no. Va la pelota desde el córner a la olla. Gran salida del arquero para ir a cortar ese córner. Pierde la posesión ahora. Vamos. Vamos. Entusiasmadísimo va el arco rival. Esta no lo puede fallar. Ahí se viene. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Nos faltan 7. Solo nos faltan 7. ¿Vieron cómo picó esa bocha? ¡Qué maravilla! Sí, regálamela. Regálame como ya la regalo. A ver. Dame la oportunidad. Ay, no. Que al menos vamos 3-1. En otro partido le hice ningún gol. Le hice un gol nomás. Pelota que va al área con ganas. Ahí nomás se ve el peligro. Bien. Ay, papá, así me gustan. Así como le gustan a Felipe. Regaladitos. Regaladitos. Ay. No. No. La pelota tras el rebote lateral. La pierde ahí. Ay. Bien. La pelota no tiene dueño. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. La regaló acá. Aquí la regaló. Bien. Ahora tendrán que correr para recuperarla. Bien. No, soy una verga. No, soy dos vergas. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas. Vamos, un minuto apenas, un gol. Un gol más. Vamos. Vamos. A ver si le pega desde ahí. Tómelo. Bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Felipe? Dime. Dime que sí. Le va a hacer 10. Sí. ¿Te gusta, no? Pues se me va el internet. Milton Casco. Enzo Pérez. Corre, 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 corre. Ahí va y busca mover la pelota. La tiene pegadita a la raya. Llega bien para tapar. Parece que este es el fin de la jugada. Ojo que lo hace. Ay, no, un portero. Chochis. Corner al corazón del área. Gol. No, hijo de puta.
cagó, se volvió a cagar, se volvió a cagar. ¡No! Se volvió a cagar Felipe, fue para el baño. Buscan recuperarla, levanta la presión. No, marica, será gol. Esa pelota se va por el costado y lateral. Y la barrida termina con la pelota afuera. No, mierda, defender, weón. Y atacar también. Y jugar. Y jugar también. No, soy un verga. No, no. No, y la cago. Pensé que era rebote largo. Me caen en los pies. En los pieses. No, se me fue el... El equipo perdiendo la pelota. Mira qué buen pase metieron. Al final logran concretar el pase. Se quita el balón de sí, encima, sí. Liberando la presión. Hay oportunidad de subir por el costado. Ojo que gritamos acá. No, pero no hizo el pase, ¿verdad? Aníbal Moreno. No. El cuadro no va para ningún lado. Con la pelota en su campo. No. No. Y hasta acá llegaron con la posesión. Se me va el internet, bro. No. Qué fácil, dejó a su rival atrás. Siga, siga. Demasiada potencia en el centro. Muchísimo. Ahí está, recupera el balón y se lo lleva. Ha entrado con... No, no ha hecho ningún gol, bro. Bien. Me faltan 5. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Uy, se me fue como la mierda el internet. Uy. Ok, aguantamos. Aguantamos. No. Una pelota que no llevaba peligro alguno. Milton Casco. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. No. Aceptar bien esa bocha. Se animará. Tómalo. Regaladitos, como nos gusta. Necesito que me regales dos más así. Porfa. Ay, ese regalito. Intercepta bien, consiguen el balón. Toma la pelota en la suelta. Vaya no. Este muchacho, por favor. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Tsunami de oportunidades. Gol. En el área. Lazo. Gol. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Sí, sí, se anima. Le han prohibido pasar nomás.
Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Se viene acercando. A ver en qué termina esto. Una entrada sanguínea. No. Hasta ahí se dio lo que se daba. Guarda que se viene una clara con este pase. Sí, buen pase. Ahí está, la recibe. Sí, buen pase. Ay, lástima. Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? Milton Casco. Nicolás de Cruz. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Uy. Ahí se queda con la pelota. Uy. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. No, y le queda este weón. Y le vuelve a quedar. Espacio de sobra para atacar por ahí. Arriba, portero. Arriba. No, ahí me lo pitan. Se termina el partido. 3 puntos claves. Excelente lo que ha conseguido. Ay, 2-1. Reggae. Va, tú lo vi. No sé. Internacional. Uy, pero porque eso está muy feo. Las 12, por la hijo de puta. Chao. Ya le gané. Adiós. 6. 3. Y ahorita con este que le gano, 9. Apenas gané. Se les ve concentrados, saben que sí, se alzan con la victoria, también la copa de ellos. Qué placer saludarles desde la casa del cuadro cereice, desde la bombonera, ansioso por ver cómo, de qué manera. Vamos, vale, como todos unos profesionales del FIFA. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Un partido lo ganamos. Especial el día de hoy. Hoy puede ser el día en el que el título conozca a su dueño. Argentina enfrente a Francia. Fíjate lo que te digo, Fernando, ¿eh? Que este equipo lo ha hecho tan bien durante toda la temporada que no me imagino que vaya a jugar de manera diferente. Hoy, con la victoria, consiguen el título. Así que hay que buscar el partido. No hace mucho que empezó este partido, Fernando, y el arquero me parece que va a ser el protagonista de este partido. Una gran atajada, pero acá hay que probar el carácter. Hermosa barrida. Hoy hay en las que, como siempre, esperemos Messi cumpla. Tú tranquilo, tú tranquilo, yo nervioso. La verdad que hace mucho, pero mucho tiempo que no veía a un jugador como esto que haga jugar tan bien a su equipo. Mbappé se entusiasma y va por la banda. Excelente bloqueo. Álvarez la tiene.
este es Leo Messi. Se queda bien con el balón y ahora ¿qué hace? Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Tú tranquilo, yo nervioso. Lograron resolver con mucha tranquilidad. Ese remate de Fernando iba a gol, pero el arquero dijo que no. Se han recargado las pilas, a ver si pueden hacer algo. ¡Ay, gol! Se le terminó la cancha, no pudo deshacerse de la pelota. Griezmann se quita de encima la marca. Ay, el enganche hace media hora lo hice. Tú sabes, tú vienes de ahí. ¿Me entiendes? Julián Álvarez ahora. ¿Qué? Intercepte, corta el ataque. Coman. Ahí está Kingsley Coman. Con la posición Coman y avanza, tiene vía libre. ¿Kingsley Coman? ¿O qué Coman? Qué bien lo que ha recuperado. Julián Álvarez. No. Acá está Leo Messi. Ahí se viene, lo va a tener. Bueno, el enano. Messi se escapa por la banda. No. Aguante, manos firmes en la tajada. No. Pelota que va al área con ganas. Descolgando el internet, ¿no? Está el guardameta. Mucho verde, mucho camino libre por Mbappé. Va a ser de las suyas. Pero ahí se corta la jugada. Se me fue el internet. Sí, pero me apagaron el wifi. Francia. No podía hacer nada Argentina. Upamecano. Reño porque quiero ganar y irme a acostar ya. No. 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 Así como le gustan a Felipe. No. 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 Y se me da el internet, weón. Qué gono, weón. De bota que papi. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Mbappé. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. No. Pero perdieron la pelota. Di María. Julián Álvarez ahora. Esta pelota de ellos. Kingsley Coman la tiene. No aprovechan la oportunidad y ahora. No puede ser nada. McAllister. ¿No? La tiene el huevo Acuña. Angelito Di María. No, regalazo. Terrible la historia. Y la verdad es que van a tener que mejorar muchísimo el rendimiento en este partido porque si no, no va a haber los festejos como ellos quieren. McAllister. No, marica, se me fue el internet. Ahí va la pelota al área. Bien. Llega muy bien a reventarla. No, pero ¿qué? Nahuel Molina. ¿Qué pasó? Se termina el primer tiempo en la bombonera. Iba a hacer el gol. Iba a hacer el gol, Felipe.
Solo un gol. Yo ya iba 5-0. Tiempo en marcha ya. Francia tiene que ponerse a tiro del rival que está arriba en el marcador por uno. Sí. Sí. Sí, uno no reacciona. Penalti, penalti, por favor. Penalti. Ahí, ahí ya. No. No. Mbappé, vaya otra vez a la misma. No. Uy, falta. McAllister. Voy a sumar al wifi. Eso. Al wifi. Buena pelota, mete Messi en el centro. Cortó bien esa jugada. La recibe el Cuti. Va directo a manos del arquero. Suyo. Cuida bien la pelota, no se detiene. No. Este puede ser un error que le cueste caro al portero. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Enorme paradón, este es uno de aquellas para ganar partido. Llegó la bocha al área y la rechazan. No, no, se me está viendo el wifi. La gente está viendo. Esto podría terminar en gol. A ver si la albiceleste logra ampliar la ventaja desde el corner. La gente me está viendo y sabe que sí. Preciso Messi en el centro. Vamos, sale, sale equipo, ¿quién sale? No, no. Qué fácil dejó a su rival atrás, siga, siga. No, ¿por qué hice el pase? No, soy un gay, weón. No, era para matarlo, weón, y que arma mando usted. Ok, calmado, calmado. ¿Al medio? Al medio. No, se me fue el internet. Ay, bueno, fea. No, marica, se me está yendo el internet. Uy, weón. A lo bien. No, marica. Les picho todos los botones menos cuadro para hacer penalti. No, no. Tiro de esquina justo al corazón del área. Vamos, vamos. No, pero... Ay, gonorrea. No, bro, se me está yendo el wifi. No, si hace eso es una mierda. No. Y no lo hace, weón. Espérese, espérese. Yo creo que está descargando Fortnite o algo. No. Son pausa. Qué gonorrea. Pues está muy mierda, weón. No, no, está. Sí, está en pausa. Pues está muy mierda, weón. Se lo juro que estoy muy malo, weón. No sé cómo no me ha hecho esos goles. Ay, imbécil, hijo de puta. Lo están presionando en la línea de fondo. Angelito Di María. Sáquelo. Pierde la pelota en el área. Enorme arquero arriba. No, Felipe es muy malo. Le va a hacer un gol al último minuto y vamos a quedar 1-1. Puede alejarse en la pizarra con este tiro de esquina a favor.
llueve el córner al centro del área. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Se escapa de esa marca. No. Se le fue la oportunidad, ahora es saque de arco. Bro, pero se me está tildando re feo. Avanza Cuña. O sea, no puedo jugar. Imposible. Yo te digo que lo veo tan difícil, Fernando, que consigan el objetivo. Que, bueno, imposible. Todavía hay chance para este equipo, Mario. Brillante la tajada. ¿En qué momento llega? Sí, no, se tira mal, güey. Es buenísimo tener un arquero con presencia bajo los palos. Di María. No, eso ni lo vi, weón. Yo lo había acostado ya. No estoy viendo nada, weón. A lo bien que si usted no hace goles por marica. No, weón, no fallas. Yo creo que sí, ahí te no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. No liquida. No. Bueno, si le empato ya gané. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Ya estamos ready para hacer gol. Estamos ready. No. Ay, como no, rea. Lautaro Martínez se te pone muy bien en el juego. No, no. Ahí va Alexis McAllister. No. Se animó. Buen bloqueo defensivo. Solo queda un minuto. Bailas, bro. No, se metí la horrible. Ay, no. No, ya que paila. Se lo aguanté. Solo me hizo un gol, güey. Excusas, bro. No, gané por abandono. Gané por abandono, weón. Sí. Eso es mejor. Bueno, es que ese partido era mío. Sí, gané. Y lo peor es que gané. No, ni le dieron puntos, weón. Ahora le tocó aguantar a usted. Las 12:08, marica. ¿Qué pasó? ¿Solo me hiciste un gol? No. ¿Qué? No. ¿Qué harán los mismos? Pero o sea, no le dieron nada. Bueno, vamos 6-6. Vamos 6-6. Vamos 6-6, no llores. Vamos 6-6, no llores. Jornada hoy en este maravilloso escenario, sí, sí, que es el Estadio Santiago Bernabéu, una de esas grandes.
grandes catedrales del fútbol europeo. Con Mario Alberto Kempes, que estamos ya todo listo, con los papeles en orden y preparados. Y estamos a las puertas de uno de los partidos que nos hace guardar el... Vamos a señalarles el goles. Hoy podríamos coronar a un campeón. ¿Quién? Real Madrid estará enfrentando al... No sé quién es. Barcelona. Fíjate lo que te digo, Fernando, ¿eh? Que este equipo lo ha hecho tan bien durante toda la temporada que no me imagino... Oiga, que vaya, no lo vi jugar. De manera diferente. Hoy con la victoria consiguen el título. Así que hay que buscar el partido. Peligro con Bellingham. Gol. Vamos a hacer 10. Esto puede ser para el campeonato. Mucha alegría en este estadio, Fernando, pero te digo, hay que aguantar las presiones. Sigue con la pelota Lewandowski. Renato, me ilusiones. Ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. No. Ahí nomás se cortó el ataque. Buena oportunidad de ataque. Atentos que tenemos ataque en puerta. Esta es, ahí está. El Ter Stegen lo tapó. No. Se me laguea. Ay. No, se me lagueó. Porque si soy... Y van a tener que empezar otra vez a pensar que para conseguir el título tienen que hacer las cosas mejor. ¿Sí? No. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Yo creo que sí. Rodrigo. Regalito. Igual vamos 6-6. El que haga aquí gana. Este chico va a soñar con esta jugada que acaba de desperdiciar. Vaya error. Llegó bien a la bocha, se queda con ella. ¿Pueden pasar a ganar acá? No. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Enorme aliento para que le pegue un zapatazo. Pero Ter Stegen, y esto continúa. No, como la mierda el internet, va. Se ha terminado la oportunidad. ¿Y la pelota a quién le queda? Tiene espacio por ahí en ese costado. Lewandowski la tiene. Lewandowski, maravilloso lo que ha hecho este guardameta. Cross. Eduardo Camavinga. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. Va tras el centro y bueno. Pelota. No. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Y por culpa del arco, esto sigue siendo un empate. Imagino que los jugadores tendrán unas ganas de meter el arco este en la chimenea. Cortó bien esa jugada. Ahí tiene bien esa pelota, atentos con esto. Ay. Este Gaby. Gran intervención en la jugada. Sin problemas esa pelota. ¿Le han dicho al arquero quiénes son sus compañeros? Rodrigo. El internet. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. Con la pelota Carvajal. Aguantó la presión y se le fue la pelota. La tiene ya el Real Madrid.
Gavi. Ahí va Lewandowski. Lewandowski que ha regalado la pelota. Mendy. El pase de Mendy. A ver si le pega desde ahí. Mira Junior. No, no sabe. ¿Vos estás apretando el culo? El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Corner tiene. Se viene el cabezazo. El balón que ha pasado cerca del poste. Hay mucha presión por ahí. Le toca Bélica. Luego deja saber esas excusas. Ahí se termina todo, pa'l pase. No. Vamos. Ahí se viene Rodrigo. Dentro del área. No se me parió. Ansioso el portero, la regla. Oh, 1-1. Ha bajado el telón del primer acto en el Teatro de la Castellana. En el Santiago Bernabéu concluye el primer tiempo. Así de rápido han pasado los 15 minutos del entretiempo. Comienza ya el complemento. El Real Madrid moviendo la pelota. Mantiene la pelota y se acerca. Centro bueno, lo puede definir. Aleja la pelota de su portería. Hay opciones de contra. Ah, no, se le pasó. ¡Lazo! Con este retomo en el camino de la victoria. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. El pase Fernando fue espectacular y no podía desaprovechar esa oportunidad, Directamente lo fusiló con un remate violentísimo. Combinación, el gol fue sensación. Rafinha. Cross. Es buena esa pelota. Viene Ter Stegen y esto continúa. Insiste, va a llegar. Se ve un corner para buscar ampliar el marcador en la pizarra. ¡Mira! ¡Oh! ¡Gran volea! Si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Pedri. Ahí va Lewandowski. Vinicius Junior. Esta es una buena oportunidad. ¡Ay, marica! Pues está haciendo mucho ruido y ya todos están durmiendo. A echar de la casa. Uy, se le fue el internet. Le metió muchas ganas ese pelotazo y al final termina todo en lateral. Vinicius. Bien salvado el balón. Se viene suplente en el Barcelona. Tsunami de oportunidades en el área. Formidable la atajada de Terquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Se enojó mi amigo. Se enojó. Se acerca el
Esto la aguanté como una mierda. Y solo hizo un gol. De que te siguen los puntos. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Okay, okay. Un ganche. Salvador entrada para quedarse con ella. Metió el centro. Nada positivo han logrado. Pues esa gorra es tuya. No. Buen gol. Así como le gusta a Nico. La suerte no estuvo de su lado al final. Tras este gol, el Barcelona sueña, respira, sabe que puede empatar el partido. Le quedan 20 minutos al partido. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Ahí la tiene. Ay, sí. No. Ay. Ronald Araujo. Han presionado y recuperado la pelota. Rodrigo, ahí está. Ahí cuenta con apoyo. Ay, tome sulfures, amiga, tome sulfures. Se va a escapar la pelota, le queda el arquero. Rodrigo, ahí está. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Atento que se viene la contra. Este Gaby. Y consigue dejar la marca atrás. Quieren una mejor oportunidad. No pasó la bocha más. 10 minutos para que se termine el partido. Ya no queda nada por jugar, están ganando por uno, están ahí de mano a llevarse el título. No, no. Acá tiene inteligencia. Es que no tienen tampoco que cometer errores. Ojo, que pueden hacer mucho en 5 minutos, todavía lo pueden empatar. Ojo, que ahí pueden llegar. Este chico de los que le de cuñado no te deja hacer nada en el área. Rodrigo. Vinicius Junior. Y está con la uy, me chocó el chino. No, qué cochino eso. Penalti, ¿sí o no? No, penalti, ¿no? Qué broma hacer gol. Que me va a apretar la nalga. Ahí llegamos al campeón, el campeón
Champions. El premio a un gran trabajo de todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar. ¿Cuánto quedamos? Pasó algo. A partir de lo que ahora estamos viendo. Perdiste, amigo. Dale, amigo. Un placer. Con placer. Con placer. Unas veces te vas tú enojado, otras veces me voy yo enojado. Esa es la vida. Esa fue la vida del gamer, bro. Claro que sí. Descansa, amigo. Te quiero. No te voy a chupar ningún nostros y pollos, amigo. Voy a apagar ya el directo porque estás abusivo. Estás muy abusivo. Marica, 1:42, weón. Qué bueno, rea, machar ya.